Hola, gente. ¿Cómo lo lleváis? ¿Estáis bien? Yo estoy bien. Vamos a ver el capítulo número 12 de la segunda temporada de Shadow House, donde vimos a Rosemary morir. La verdad, estuvo mal. Por cierto, una teoría que tengo yo por esas miraditas que se dieron las chicas al final cuando se lanzan. Tengo la teoría, a lo mejor me vais a decir. Sí, Paquejo, es obvio. ¿No te has dado cuenta? ¿Eres tonto? Lo siento. En ese momento estaba otra cosa, pero tengo la teoría de que estaban enamoradas. O sea, que la sombra y su cara sentían algo la una por la otra. Por eso en el mismo episodio, cuando le pregunta, coño, no me sale el nombre ahora. ¿Rebeca era? No me acuerdo el nombre, joder. Bueno, cuando le pregunta a ella si va a estar con Christopher, ella le dice con una risa como, no, no, no te preocupes, como diciendo, no me van los nepes, no me van los nepes, tranquila. ¿Sabes? Entre eso y esa mirada, claro, por un momento pensé, hostia, y ahí como una lealtad muy fuerte, como idolatría, ¿no? Pero pensé, ¿y si lo que hay es amorcito? Y me puse aún más triste. Pero bueno, vamos a ver el capítulo 12, gente. Recordad, tenéis la versión sin censura acá abajo. Y todo lo demás. Let's go. Ah, mira, a ver si nos ponen otra vez. No. A ver, como orden un poco complicada, ¿eh? Bárbara. Rebeca, le ha llamado Rebeca, pero por mis santísimos cojones, ¿eh? Rebeca, literalmente no hay ni un personaje en esta serie que se llame así. Nanda Core. No, en serio, ¿quién es? Ana. Cógete, macete, cógete, coñete. La. Rebeca, por la puta cara. Es que todavía estoy dándole vueltas. No hay ninguna Rebeca en ningún anime de esta temporada. Veamos. ¿Christopher? ¿Es el Christopher? ¿Nuestro amigo Cristo?
Coño, claro que es. Su sombra. Su sombra, ¿verdad? ¿Por qué me he olvidado completamente de la sombra? Bueno, mejor dicho, su cuerpo. Ahora estoy confuso. Sí, su cara. ¿Qué me pasa hoy? Ok. Un poquito descarado, ¿no? En plan, literalmente, ¿me podéis ver el hombro? Desde esta postura, Emilico me está viendo el hombro. Ah, amigo. Joder, qué fácil se ha deshecho de una compañera, ¿no? Oh, nos dejan abierto la incógnita, ¿eh? Vale. Este me da a mí malas vibras, ¿eh? Este señor a mí me da malas vibras. Me parece que se ha vuelto medio loco, medio malo, porque muriera el otro. Teoría. Christopher no se suicidó. Se fusionó. Y este se está haciendo pasar por Anthony, cuando en realidad es Christopher. Y hay algún plan de él, que en realidad, aunque parezca buen chaval, siempre fue el más hijo de puta. Teoría. Parte de que no puede estar aquí escondido así tantos días, si no es que está en el ala de adultos. Pensemos eso mejor, sí.
Ojo, recuerdos desbloqueados, ¿eh? O sea, Emelico vivía en una casa de campo idílica tipo Heidi, siendo muy feliz. Y ha sido secuestrada. O vendida. Creo que secuestrada. Es decir, es una niña muy alegre. Es que suena a eso, la típica niña de campo, súper alegre, súper risueña. ¿Por qué está haciendo este orden en la cabeza? Ah, vale, está haciendo un resumen de sus día a día, ¿no? Está volviendo a ser más humana. Piensa en cosas humanas como, joder, qué mierda la rutina, que estoy cansada, pues no tengo ganas de hacer eso. ¿Sabes? Las otras no. Las otras, ¿qué estás hablando? ¿Escoba? Las escobas no piensan esas cosas. Gente nueva. Hola, recién secuestrada. La cruda, cruda realidad que ves si dejas de fumar porros y beber cerveza todos los días, ¿verdad? La buena abstinencia está teniendo también. Pero bueno, Kate, eres muy buena gente. Y justamente el día que Emilico empieza a ser consciente de que esto es muy coñazo hacerlo siempre, ella la ayuda. Aunque bueno, parece que lleva un tiempo ya diciendo, ¿sabes? Por lo que han dicho entre las muñecas, parece que ya habrá soltado algún comentario o algo.
Los sueños vienen de los recuerdos también. Así que lo mismo es que lo mismo da. ¿Qué es lo que hacemos los seres humanos? Es lo que tiene la droga, Emilico, tranquila. Oh, veamos, droguita. Una buena sesión de droguita. Entonces, vale, confundí a Mary Rose con esta. ¿Os acordáis? Creo que en la temporada 1, porque ya por eliminación, que esta tenía como latigazos en la espalda. Lo que deja saber que esta es una hija de fruta. Vaya, escalando posiciones. Rebeca, por favor, llámala como se llame. Bárbara, no, Rebeca. Ok, Bárbara. Lo que significa más trabajo para Melico, quizás. Creo que se ha molestado un poquito.
Susto, has dicho, ¿qué ha pasado? Buena conclusión. No lo va a poner fácil, desde luego. Está retraumadita. ¿Habéis visto que tenía un montón de papeles en la pared puesta? ¡Pum! En la cara. Emérico manda perra. Se va a ir de la boquita. A ver si te van a retirar a ti, eso es normal. Vaya, ¿quién te habrá informado? Positiva. ¿Puedes hablar conmigo y no con la pajarita? Venga, de nada. Cómete un platanito o algo y crece, ¿eh?
Continuamos. Déjalo bien claro. Y bueno, si tiene que morir, ¿vale? Lo siento mucho. Ha sido decidido, pero Barbie va a morir. ¿Ok? Barbie ha muerto. Tenedlo en cuenta que en mi cabeza ha muerto. Y ya está. Bueno, episodio terminado. Parece que no van a ser 12, van a ser 13. Lo sospechaba. Ahora lo confirmo. Nos queda un capítulo más. Y se nos va la buena de Melico una temporada más. Bueno, gente, gracias por verlo conmigo. Dejen un buen me gusta y todas esas cositas. Chao. Culo.